Sí, hola, bona tarda a tothom. Jo només parlaré dos segons per donar-vos la benvinguda i dir bon vespre a tothom, gràcies per assistir-hi. I en nom del rectorat de la Universitat Pompeu Fabra només vull dir tres coses molt breus. La primera, els diàlegs humanístics són una de les iniciatives segurament més felices que ha tingut aquesta universitat en el camp de la cultura, transversalitat, en els últims molts anys. Segona, aquesta feliç idea dels diàlegs humanístics transversals, que ja fa uns pocs anys que funciona, li devem a la Tamara Germanovic, que és la meva col·lega i amiga, per tant, tota la, si penseu que això val la pena, doncs la feliç culpa és d'ella, només d'ella. I després volia dir-vos una altra cosa, i és que la UPF en aquests moments ha volgut tenir un interès ben especial en el que està passant en el món de la natura i en les relacions que la natura i els efectes secundaris de la transformació que la natura està tenint sobre els éssers humans. Llavors, bueno, jo crec que en Gavi Martínez, a part de ser un grandíssim escriptor, que molts de vosaltres segurament heu llegit, és una persona absolutament compromesa amb això, i això vol dir com la natura i les humanitats poden ajudar-se mútuament i com això entra de ple en el que nosaltres diem Planetary Wellbeing i que és una de les qüestions estratègiques de la UPF. És a dir, que les universitats s'impliquin de debò i no només parlin dels efectes secundaris de la natura sobre el nostre món. De manera que gràcies a tots tres. Gavi, gràcies per venir. Helen, estimada Helen, gràcies per fer una mica el diàleg més agradable i no fer que la responsabilitat caigui només sobre en Gavi Martínez. I Tamara, muchas gracias por la iniciativa en nombre de la universidad. Tú sabes que esto es uno de los elementos fundamentales de los últimos años y quiero dejarlo muy claro. Moltes gràcies, Javier. Javier és delegat de Cultura del rectorat d'aquesta universitat i, a part de professor catedràtic de Literatura a la Facultat d'Humanitats, també dirigeix fa 25 anys el màster d'edició UPF-BSM. Així que moltes gràcies. La proposta de portar a Gavi Martínez és també de Javier Aparicio. Com sabeu, intentem també portar a part dels nostres professors per compartir el que aquí ensenyem. Amb vosaltres també doncs, portem escriptors i gent especialistes en diversos àmbits. Així que moltes gràcies, Helen Rifat, professora de Literatura a la Facultat d'Humanitats i Gavi Martínez, escriptor. Aristòtil va ser un impulsor de la ciència zoològica quatre segles després de que aparegui la primera obra de referència, Història natural de Plini el Vell, que són quasi 50 volums que servirien de base per l'obra renaixentista Història animalum del metge suís Conrad Gesser, que es considera el pare de la zoologia. Sobre això llegim el llibre Animales invisibles de Gavi Martínez. La professora Helen Rifat i Gavi Martínez, escriptor, parlaran de literatura o liternatura, com veiem aquí al títol, Animales invisibles, ovejas negres i supermanzanas para cambiar el relato. Fins fa molt poc, escriure sobre literatura, sobre natura a l'Espanya del segle XX s'associava a l'ecologisme activista, als antisistemes, a utopies, a poetes. Fins i tot era una proposta des dels marges. I les novetats medioambientals han estimulat l'interès per relat natural. Però literàriament, com es pot parlar d'una fulla, d'un tàpir, del fum de la ciutat? Això descobrirem, espero, avui. Presento molt breument al llarg currículum de Gavi Martínez i també de la professora Helen Rifat. Gavi Martínez és un viatger que retorna. Això ell cita en el seu llibre, que els bons escriptors de viatges són aquests viatgers que han viatjat i que han retornat. Una persona que ha aconseguit fer de literatura i del viatge una manera de viure.
Els seus llibres En la barrera i Animales invisibles han prestat una atenció singular a la situació mediambiental del planeta. La seva obra ha estat traduïda en 10 països. Llibres Solo para gigantes i En la barrera van ser triats millors llibres de no ficció en llengua espanyola dels anys 2011 i 2012, respectivament. Les defenses va ser seleccionada, un altre llibre, entre les millors novel·les en espanyol de 2017. Altres títols destacats de la seva producció són Voy, Los mares de Banc, Sud, Ático i Una Espanya inesperada. És membre fundador de l'Associació Caravana Negra per a la difusió de la cultura i la natura, de la Fundació d'Ecologia Urbana i Territorial. I aquesta primavera publicarà Un canvi de veritat, en què narra la seva experiència com a pastor a la Sibèria extremenya, cuidant un ramat d'ovelles merines negres criades en ecològic. Hélène Rufat, nascuda a París, és professora titular de llengua francesa i literatura francòfona a la Facultat d'Humanitats de la Pompeu. Una part important de les seves investigacions estan dedicades a l'estudi de les imatges i dels mites mediterranis, especialment a l'obra d'Albert Camus. A finals de l'any 2017 va fundar l'Associació d'Estudis Camusians a Espanya. Ha publicat articles, llibres i capítols sobre aquest tema. És membre de les Associacions Internacionals de Literatura Comparada. També ha publicat sobre diversos autors francòfons com Semprún, Raval, Eugène Savitskaya, Henri Bosco. I ara doncs, els deixo la paraula i espero que aquest diàleg proposarà idees, sempre defensant el poder de la nostra imaginació, per endinsar-se tècnicament i emocionalment en les profunditats de les narracions naturals a través de tres experiències literàries que els nostres convidats d'avui han proposat. Primera, Seguint animals invisibles, o gairebé, del món. Després, Pasturant un ramant d'ovelles marines negres criades ecològicament. I tercer, Encarant la preparació d'un assaig sobre com les superilles poden fer reverdir les ciutats. En fi, són històries que suggereixen que encara és possible canviar el relat que ens estem explicant. Els deixo amb Hélène Rufat i Gaby Martínez i moltes gràcies a tots. Gràcies, Tamara. Muchas gracias, Tamara. Vamos a hacer el diálogo en español, en castellano, porque los textos de Gaby Martínez se publican en castellano. Así todo, yo ya me excuso de antemano, porque como nos hablamos en catalán y ya sabéis que yo soy de literatura francesa, aquí puede pasar alguna mezcla y, en fin, gracias por la comprensión ya de antemano. A ver, he preparado un PowerPoint y empiezo yo hablando, que ya lo hemos acordado así, y quiero que asumir aquí la función esta que ha dicho Tamara que tengo, que es la de profesora, tú de literatura, y me interesa abordar la cuestión más teórica, en un primer momento, y después entraremos más en los detalles. Ya hemos tenido ocasión de hablar y es interesante plantear esta cuestión teórica con una persona que la practica, ¿no? Entonces, sí que habrá diálogo, pero reconozco que en un primer momento me voy a enrollar yo un poco, pero un poco solo. Y aquí me salió este gatito aquí en medio de la pradera cuando preparaba este PowerPoint, como aquello de ideas de presentación. Y dije, pues sí, la mirada del gatito me encanta, es aquello, ¿y esto qué será, no? Yo no sé si aquí hay... no sé si podemos hacer participar un poco, de levantar la mano a la gente que ya había oído hablar previamente de literatura. Bueno, claro, sí, claro. Muy bien. Es una minoría absoluta, ya os lo digo, los que habéis levantado la mano, minoría absoluta. Bueno, pues que sepáis la gran mayoría que yo estaba como la gran mayoría. Por lo tanto, me ha preocupado desde un aspecto, desde la perspectiva esta teórica literaria de
¿y esto yo cómo lo explico? ¿Cómo me sitúo? Que era una frase que cuando nos comunicábamos yo utilizaba mucho. Espera, que me quiero situar, ¿no?, en este campo teórico de los géneros literarios, ¿no? Porque la literatura nos aparece como un nuevo género literario. Así que sí que vamos a seguir un orden que ya os lo ha dicho Tamara, que de hecho nos lo propuso Gaby Martínez, ¿no? Este orden. Las fotos también son de Gaby, ¿eh? Y el título de esta foto también lo es y me ha parecido que para empezar era apropiado. O sea, primero la parte teórica sobre literatura, después los animales invisibles, que es el título también de uno de sus textos. Las ovejas negras no es el título, pero lo acaban de comentar, es el que se publica ahora. Y después el proyecto de Supermanzanas. Pero lo que será el hilo, vamos a decir, argumentativo de este diálogo lo voy a llevar yo, ¿de acuerdo? Estamos de acuerdo, no se me enfada. Y así es que aquí mi primer diapositiva absolutamente como de profesora, ¿vale? Para que todos nos situemos aquí con esta cuestión. El término que más se utiliza aún actualmente y aquí en España también, que me corrijan los que entienden de la cuestión, si no, es natural writing, es decir, el término inglés. Y es, claro, el término internacional para hablar de lo que aquí se ha, con muy buen criterio, traducido, bueno, no, adaptado, está muy bien, como literatura, con ese juego de palabras. He ido a mirarme a ver en Francia qué dicen de esto. Y entonces los franceses tienen tendencia ya a querer siempre buscar la palabra francesa para no utilizar el inglés, claro. Entonces, sencillamente han hecho una traducción, ya lo veis. Dicen écrire la nature, que es esto, nature writing, nada más. Qué pena, porque en francés también se puede decir littérature, o sea, sería un juego de palabras muy adecuado también. Pero el caso es que no lo tienen. Y aquí lo que plantearé como pregunta, ¿no?, de teoría es esto. ¿Es realmente esto un nuevo género? Yo lo voy a cuestionar, ¿vale? O estamos hablando de las aventuras de siempre en medio de la naturaleza, no sé, ¿vale? La idea va por aquí. Entonces, he ido a mirar cómo se presenta, en principio, esta literatura. ¿Cuáles son? ¿Dónde empieza? ¿Cuándo empieza? ¿Vale? Literariamente hablando, sus autores. Y resulta que, bueno, con buen criterio, dicen, de manera anacrónica empezamos en el 1854, un poco como hace ya, cuando la etiqueta se ha puesto ahora en el siglo XXI, ¿eh? Esto que lo sepáis todos. Y entonces, bueno, aquí veis que tengo cuatro nombres, he escogido cuatro nombres que nos van a sonar un poco a todo el mundo. En la columna de la izquierda son títulos anglosajones, ¿no?, en inglés, y están ordenados cronológicamente. Así que el segundo título que he puesto aquí es del Robert Louis Stevenson, que no se conoce justamente por ese texto, sino por La isla del tesoro. Así que aquí lo tenemos con estos viajes con un burro en las Seven. Y es 1879. También se considera un libro dentro de este género de la natural writing, pues en inglés. Después, que también lo conoceréis, el texto de Jack London, The Call of the Wild, que ahora sacarán la película. Ahora en el 2020 sacan la película de esta novela. Y en la que ya existe la película es de Michael Blake, de Bailando con Lobos. ¿Vale? Por eso coge esos títulos que nos suenan a todos, que ya nos parecen familiares. Todos esos textos, que no son del siglo XXI, ya se consideran pertenecientes a esta natural writing. ¿Vale? A la derecha he puesto un nombre en francés, porque me sale como perteneciente a esta categoría, evidentemente, en información francófona, ¿de acuerdo? El Élisée Reclus, que bueno, tiene esta novela, que es Histoire d'un ruisseau, Historia de un riachuelo, que por otra parte, ya sabéis que es un gran geógrafo, y que con su hermano Onésime Reclus crearon ese término de francofonía, justamente. Estamos también en el siglo XIX con Élisée Reclus.
Y ya en el siglo XX, también en inglés, una mujer. Esto es otro tema que no sé si lo vamos a desarrollar mucho, pero en Francia lo que he visto es que se quejan mucho que en esta categoría de literatura pues hay mucha más literatura escrita por hombres que por mujeres. Y entonces me ha gustado ver que, en fin, de una, diríamos, de las pioneras de este género, tenemos a esta Laura Ingalls, que todos conocéis, que es la autora de La casita en la pradera, ¿no? Que también todos habréis conocido. Pero he puesto cosas que todo el mundo, ¿no?, podía tener como referente y entender que, bueno, estamos hablando pues de aventuras que se desarrollan en la naturaleza, más o menos agreste, más o menos agreste o yo qué sé, agresiva o lo que sea, ¿no? Que te tienes que adaptar, los personajes se van adaptando a este entorno. Esta lista de nombres que tenéis aquí es la que ha indicado Gaby Martínez en el suplemento de La Vanguardia, justamente que ha salido este fin de semana, donde habla de esta cuestión del género de la literatura y ya estos nombres, que por cierto yo destaco que has tres nombres de hombre y dos de mujeres, o sea que aquí la cosa parece más equilibrada de lo que yo he entendido que era en el mundo editorial, ¿no? Y por último, pues mis referencias francesas. Yo la primera vez que leo textos de Gaby Martínez, el primer nombre que se me ocurre para compararlo con algo que yo ya conozco es Jules Verne. Claro, aventuras con bueno, monstruos, animales, ¿no?, extraordinarios, viajes extraordinarios, que se llaman así los textos de Jules Verne. Y entonces me doy cuenta de que, en fin, también se conoce a Jules Verne como el padre de la ciencia ficción. Dices, pues ya no es la naturaleza, parece contradictorio, ¿no? Paradójico. Y después, digo, sí, se conoce como tal, pero la verdad es que los viajes de Jules Verne son todos viajes iniciáticos realmente, donde las máquinas, donde las maquinarias, ¿no?, todo esto industrial, resulta que tiene que desaparecer, autodestruirse, explotar, para que el personaje, ¿no?, el protagonista, pueda regresar a su casa, pueda acabar su viaje. Y por esto también es un viaje iniciático, ¿no? O sea, quizás sí, Jules Verne, a pesar de las apariencias, que claro, también se dice que es un autor juvenil, de literatura juvenil, etc., y no, él no escribía a priori para un público juvenil, ¿no? Pero el caso es que ya nos estaba hablando del tipo de naturaleza que quería dar a conocer como positiva en una época donde se ignoraba prácticamente, ¿no?, o se tenía un poco despreciada. Después, el segundo nombre del Jean Giono, me he permitido aquí poner una cita del Jean Giono, no es tan conocido, es una pena, pero es un gran escritor de la primera mitad del siglo XX francés. Y tiene ese texto de Vraie Richesse, de las riquezas verdaderas, auténticas, que nos habla justamente de esta naturaleza. Nos habla aquí, bueno, veis palabras que he destacado, no se ven muy destacadas, pero en fin, que se queja, vamos a decir, de los falsos valores y de los mil objetos, ¿no?, inútiles de la economía de consumo. Ya en el 1936 este discurso era de actualidad. Y en la segunda parte dice, sin embargo, las riquezas verdaderas no están donde nos quieren hacer creer que están, ¿no?, sino que están en la naturaleza y en nosotros mismos. A mí me gusta que aquí, en esta cita de Jean Giono, se vea esta relación ya. O sea, no es la naturaleza por la naturaleza, sino esta relación que hay entre naturaleza y ser humano. No sería interesante sino hablar solo o describir solo naturaleza. Es la interacción. Cómo se interactúa, ¿no?, con ella, lo que importa. Y aquí es donde dice está la riqueza verdadera. Y
Por tanto, al final dice que son asequibles y que redescubrirlas ofrece o da paz y felicidad. Esto es un buen propósito. Y a ver, no se le reconoce como precursor de la literatura de momento el Jean Giono, que yo sepa, yo creo que lo merecería, no solo, ya solo por esta cita, y desde luego por el propósito que marca. Yo no sé cómo lo ves, ¿no? Pero creo que va mucho en ese sentido. Y para acabar esta diapo, y si quieres aquí comentar sobre los aspectos que te han interesado más o que te parecen relevantes, pues me he seguido haciendo preguntas. Digo, pero a ver, si el que tenemos en Francia como gran defensor de la naturaleza, etcétera, justamente con esta interactuación con el hombre, es Rousseau, ¿no? Jean-Jacques Rousseau. Sí, pero también, parados a pensar, puestos a pensar, Voltaire hace acabar el Cándido como cultivando su jardín, ¿sí? O sea, también estamos allí como necesario volver a la naturaleza, al jardín, a la tierra. Y siempre nos han enseñado que Rousseau y Voltaire están absolutamente opuestos. Dice, sí, pero no será tanto, ¿eh? Aquí lo dejo. Pero después también he pensado, ¿y los románticos, tanta naturaleza? Yo creo que es interesante, si puedes hablar un poco de esto, realmente es diferente. Ya el movimiento que tenemos actualmente de literatura no está tratando la naturaleza como lo hacían los románticos. Esto no sé si quieres comentarlo para entender justamente cómo nos situamos, ¿no? Una de las características que he visto que se daba como definición de esta literatura es que se da el protagonismo a la naturaleza antes que al protagonista, ¿vale? Antes que al personaje principal de la novela, el texto, el relato que se cuenta. Y entonces, por eso aparece aquí el Albert Camus, que ya habéis oído que lo aprecio especialmente porque pensé, caray, pues esto es lo que pasa en el extranjero, ¿no? En el étranger, porque el protagonista principal dice, o sea, Meursault, el protagonista, dice que el protagonista principal de toda la historia es el sol, es el sol. Y es en la playa, es con el mar, etc. Esta presencia de la naturaleza es fundamental para poder entender este personaje en su entorno, en su contexto. Así que ya no sé, que al final resulta como lioso conseguir situar, ¿no?, esta literatura actualmente como un género nuevo y diferente de lo que ya existía, ¿no? No sé, aquí te lo dejo de momento esta primera diapo. Hola, un placer compartir este ratito con todos. Muchas gracias a Javier, a Tamara, a Helen por el PowerPoint este tremendo que ha hecho. De veras. Bueno, sobre todo además porque es muy importante, empezando por la naturaleza. Yo antes, cuando empecé a dar charlas, era como especialmente tímido y me costaba mucho. Y siempre estaba pensando, cuando estaba entre el público, siempre pensaba, bueno, a ver si empiezan ya con la teca y se dejan de introducir a la gente, ¿no? Realmente, sin la gente, o sea, sin estas personas que hacen posible pues, que hoy esté aquí, pues no sería posible eso, que interactuar con vosotros, ¿no? Y creo que es muy importante subrayar esos nombres, Javier, Tamara, Helen, la universidad, que son personas que hacen que hoy aquí pues, estemos hablando de hojas o de lo que haga falta, ¿no? Sobre qué es literatura. En realidad, la literatura no es algo a lo que llegas, al menos aquí, desde luego que en España, como con alevosía. No es algo que estés intentando, te lo pongas como objetivo. En concreto, yo empecé escribiendo muchos libros de viajes. Vi que quería escribir, sobre todo. Vi que el periodismo era una opción para ganarme la vida de alguna manera mientras escribía luego otros libros que yo quería. Y a partir de ahí, dándole al periodismo como un gran angular, llevándolo, estirándolo y llevándolo al extranjero y conociendo las cosas desde muchos puntos de vista, dedicándole más tiempo que el que podía dedicar en una redacción
digamos, de diario, que también estuve trabajando en ellos, pues entonces me fui acercando tanto a las personas como a sus paisajes y también a problemáticas concretas que se vivían en esos lugares. Me fui haciendo cada vez más político, más consciente de mi posición como individuo político en el mundo, y yo creo que eso, casi por inercia, me fue acercando a una preocupación por qué es lo más básico y lo más elemental que debemos cuidar. Y era, la conclusión era naturaleza. Cuando busqué relatos, tanto de viajes como de naturaleza, cuando intenté buscar incluso compañeros de, digamos, de género, si queréis, porque estamos hablando de un género, de literatura, cuando los busqué en el viaje me costó mucho. De hecho, cuando hablamos de Stevenson, por ejemplo, Jack London, hablamos de Melville, o sea, hablamos de novelas como El corazón de las tinieblas, hablamos de Moby Dick. Estamos pensando en naturaleza, estamos pensando en viaje, son dos géneros que van de alguna manera como muy imbricados. Cuando se habla de una obra de referencia, la gran obra de referencia de la literatura, por ejemplo, en español, es El Quijote, en catalán, Tirant-lo Blanc. En el español volvemos y encontramos el poema de Mio Cid, y de repente, en el siglo, finales del siglo XX, principios del XXI, descubrimos que el viaje no tiene prácticamente expresión en nuestra literatura. Y entonces te preguntas, ¿por qué? ¿Cómo es posible? O sea, si estamos hablando todo el tiempo del Quijote y estamos hablando de Tirant-lo Blanc, ¿por qué de repente el viaje ha desaparecido prácticamente de nuestras vidas, literariamente, como mínimo, como una forma de expresión no solo narrativa, también poética, con esa fuerza, ¿no? Eso a mí me interesó y casi que me preocupó, porque es renunciar, de alguna manera, a la exploración del otro. Nos hemos ido encerrando en géneros históricos, en género negro, cuando, y aquí vamos a un concepto natural, lo que siempre se ha valorado y lo que ha hecho que todas las, o sea, la cultura, la agricultura, se expanda, crezca y sea más rica, es con la biodiversidad. Nosotros nos encontramos ahora prácticamente con monocultivos literarios que se centran sobre todo en un género, y a partir de ese género se montan festivales, se montan unas historias maravillosas. Y sin embargo, algo tan capital que te ha dado El Quijote, que te ha dado estas novelas que hay aquí, que te ha dado Moby Dick, se deja absolutamente de lado. Cuando ya entonces bajamos a nivel, ya no es solamente viaje, sino vamos a nivel naturaleza, nos encontramos con que los relatos de los últimos años que son más referenciales nos los ha dado un presentador de televisión, Félix Rodríguez de la Fuente, y un cazador, Miguel Delibes. Y entonces dices, aquí tenemos un problemón. O sea, esto no es normal que hayamos expulsado a la naturaleza de esa manera de nuestro relato cotidiano, ¿no? Y a partir de ahí ya, bueno, cuando buscas, a ver, a lo mejor es que no interesa, a lo mejor es que es un género que, claro, ¿cómo se habla? Se decía antes Tamara, ¿no?, en la lectura, ¿cómo se habla de una hoja? A lo mejor es que hablar de una hoja pues es pesado, es aburrido. Cuando lees a Robert McFarlane, por ejemplo, o cuando ves cómo Annie Dillard habla sobre los seres más ínfimos que hay en el bosque y consigue uno de los ensayos escogidos entre los 100 mejores de los Estados Unidos del siglo XX, una chica de 26 años que se va enferma de neumonía a recuperarse en el bosque y durante 3 años está intentando recuperarse, mientras está absolutamente receptiva a todo lo que ocurre a su alrededor. Y descubres lo que es capaz de dar con una poesía brutal. No es poesía, pero ella expresa, como si fuera con la potencia de la poesía, su experiencia con esos animales ínfimos. El libro prácticamente empieza con una chincha acuática que succiona a una rana. Una chincha acuática gigante, eso sí. O sea, ves cómo se la chupa ahí entera, ¿no? Y a partir de ahí empieza a desarrollar un universo que es fascinante. Entonces dices, claro, el halcón de Helen MacDonald, la naturaleza virgen y las montañas de Robert McFarlane, los halcones de Annie Dillard, la experiencia iniciática de Pete Fromm o, con Antonio Sandoval, ¿para qué sirven los pájaros? Y atención al título de Antonio Sandoval, ¿para qué sirven los pájaros? Un libro publicado en una editorial
que es como de estas absolutamente marginales, vamos a llamar, alternativas, Tundra, cuyo editor vive en Inglaterra, que tú tienes Tundra, bueno, es difícil como de localizar, a no ser que os guste la naturaleza, difícilmente podréis ubicar esa editorial. Bueno, pues el libro va por cuarta o quinta edición, con un título que es ¿Para qué sirven las aves?, donde te habla de... Él es un ornitólogo aficionado que lo que hace es explicarte su mundo, o sea, cómo él se va allí a la estaca de bares y se pone con sus prismáticos y va viendo animales. Y a partir de ahí esos animales le llevan a historias que han ocurrido en todo el mundo con el colirrojo, con el ave fría, va buscando animales y te va incluyendo historias. Y consigue transmitir un mundo el cual, aunque no te gusten los pájaros, te acaban gustando. Pero él es muy consciente del público al que se va a dirigir, porque Antonio había pensado en esto antes que nosotros, por ejemplo, ¿no? Y entonces, claro, a todo esto llego desde con mucha teoría, pero digo, ¿para qué sirven los pájaros? O sea, él es muy consciente de que el público al que se va a dirigir, que es el que vive en la península ibérica, no va a acercarse a un libro que le hable de un pájaro, si no es desde un punto de vista utilitario. ¿Para qué sirven los pájaros? Entonces, a partir de ahí, entiendes, todavía te da un matiz más sobre cómo nos posicionamos aquí ante la naturaleza. El kit de lo que consiguen, lo que ya han hecho, todos los nombres que tenemos aquí son anglosajones prácticamente, franceses, Sylvain Tesson, ahora sería uno de los últimos grandes escritores que hay, que tienen que ver con naturaleza. Ahora acaba de irse a buscar al leopardo de las nieves con un fotógrafo, han publicado un libro que se lo publica Gallimard, hablamos de grandes editoriales que están publicando a grandes escritores y sin embargo aquí géneros como el viaje, insisto, como la naturaleza, insisto, son marginales. Por primera vez este año, grandes editoriales, y hablo ya de los grupos como Random House o como Planeta, van a publicar de una forma como muy consciente y con intención a algunos escritores que hacen literatura, natural writing, como se llamaba originalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente piensan que a lo mejor hay mercado. ¿Por qué? Porque la literatura que se hace ahí es buena, es muy buena, es una gran, gran literatura que normalmente tiene que ver con la no ficción, el ensayo, pero lo mires por donde lo mires, es una gran literatura. Pero como no estaba hasta ahora, no ha estado en el monocultivo, tenías que irte a Tundra, tenías que sacar la lupa y empezar a buscar ahí donde encontrar a estos autores, ¿no? O te tenías que ir al pasado y ir a Stevenson o irte a Jack London, cuando resulta que a lo mejor aquí hay gente que es estupenda, que puede estar explorando ya esos territorios. Es sorprendente también, no sé, yo te interrumpo ahora, no sé bien. Sorprendente porque que no haya literatura de viajes en el siglo XX en España, a principios del siglo XX, no sé, está claro que en el mundo anglosajón está, pero en Francia también, especialmente con la cuestión justamente de la colonización y las colonias, hay especialmente esta literatura de viajes de descubrimiento de hasta dónde llegamos, ¿no? Me extraña que en España esto no existiera, diríamos, en su época. Para eso hay que irse a las librerías y ver cuántos títulos de literatura de viajes hay escritos en español. Claro, y publicado además. A lo mejor alguien lo escribía y no se lo publicaban también, ¿no? Bueno. No, pero eso tiene que ver un poco con la curiosidad y cómo nos posicionamos como seres humanos a la hora de viajar. Conclusión, turistas. O sea, bueno, sí. Normalmente yo cuando estaba trabajando como periodista tuve un momento de estos como epifánicos en los cuales después de hacer un viaje fue por el río Nilo, recorrí todo el Nilo y pensé que claro, como los suplementos lo que acostumbran a publicar son reportajes sobre Egipto, toda la parte de los cruceros y tal, pensé que esa era precisamente la oferta que no tenía que hacer a los medios de comunicación. Entonces fui a un suplemento emblemático de este país que publica sobre viajes y les dije, tengo unos reportajes sobre el Nilo, sobre Sudán y Uganda, que son impresionantes. La respuesta del suplemento El Viajero fue,
Sí, pero es que ahí no va nadie. No me los compraron. Entonces, eso es otra lección que tú recibes sobre a quién te estás dirigiendo. A Sudán no va nadie. ¿Y para qué sirven los pájaros, las aves, para conseguir vender un libro? Entonces, ahí es donde tomas conciencia de cuál es tu marco real. Y otra lección también que recibí fue, en concreto, con un libro sobre las Canarias, donde hablaba sobre volcanes, de nuevo la naturaleza. Las Canarias tiene tres islas que todavía están activas volcánicamente y en cualquier momento pueden erupcionar, ¿no? Y puede haber allí movimientos. Lo que ha ocurrido ahí es que durante mucho tiempo se ha estado edificando en zonas que no se debía edificar. Entonces, saltándose, por supuesto, las leyes, de esto aquí ya sabemos cómo van las cosas, leyes de costas que no sirven para nada. Lo que pasó en Canarias es que en aquel momento, yo creo que tenía 26 años más o menos, escribí un libro que de repente me llaman, cuando ya estaba el libro que iba a salir publicado, recibí una llamada del periódico que me iba a entrevistar. Y me dicen, oye, es que no te vamos a hacer la entrevista que estaba prevista. Dice, porque es que hemos empezado a leerlo y claro, dices, es que es un libro contra las Islas Canarias. Y digo, ¿cómo contra las Islas Canarias? Digo, no, o sea, en absoluto, es esa postura. Digo, pero sí que es verdad que en algunos momentos se dice que se ha construido donde no se debe. Eso sí que es así. Bueno, siguiente día, portada de ese periódico, el escritor, el periodista catalán, Gaby Martínez escribe un libro contra las Islas Canarias. Entonces ahí me di cuenta otra lección, o sea, es que es una lección detrás de otra, ¿no? Entonces te das cuenta de que, claro, ¿qué se asocia al libro de viaje? No, lo que se busca son trípticos que sean anuncios de nuestra geografía. El libro blanco de España o el libro blanco del mundo, eso es lo que se pretende proyectar, ¿no? El ánimo, el espíritu crítico, como podéis ver en lo que ha pasado con el periodismo en los últimos años, también en este país, se ha aplacado, se ha neutralizado. ¿Qué es lo que ocurre? Que alguien que escribe sobre viajes, de alguna manera va por libre, no está encasillado en ningún medio de comunicación. Hubo un momento, nueva lección, en el que estuve colaborando simultáneamente para La Vanguardia, para ABC, para ABUI, y trabajando en redacción de Ajo Blanco, la revista Libre Pensadora, una histórica que había aquí. La conclusión fue, voy a intentar ser autónomo. O sea, voy a ser independiente. Autónomo no, porque ya lo era, pero ser independiente y no tener que depender de ninguna línea editorial que venía marcada en según qué temas por cada uno de esos medios de comunicación. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Que te quedas fuera. Que tienes que irte a Tundra o que te tienes que ir a hablar de márgenes. ¿Qué es lo que ocurre? Que resulta que desde el margen es de donde se construye, desde donde se está construyendo, desde donde se tiene que reconstruir, creo, realmente, la sociedad y el mundo en el que estamos viviendo y que estamos destruyendo a marchas forzadas. Por eso, todo lo que son los márgenes, dentro del imaginario nuestro, que estamos cultivando, para mí es lo más interesante, es donde está la semilla de algo que realmente no es el monocultivo, sino que es esa semilla que te están intentando robar, escamotear, incluso eliminar, liquidar, que es lo que se está consiguiendo. Y por eso la naturaleza, y si puede ser la salvaje mejor, es donde vas a encontrar todas esas semillas. Por eso, en un momento dado, me fui a Pakistán a contar la vida de un señor al que habían degollado por irse a buscar al Yeti, una historia muy rara que de pronto ha sido la que más ha viajado por todo el mundo de las que he escrito, o la historia de un señor que vive en Barcelona y que se vuelve loco por el estrés de vivir en esa ciudad. La historia de la naturaleza es, o sea, no es hablar de una hoja, sino de qué es lo que hace que esa hoja sea así. Sea verde, sea fresca o no, o se haya podrido. Es contar todo un entorno, mirando hacia eso que parece marginal y que, sin embargo, es lo más importante que tenemos y que es lo que nos va a construir y va a decidir hacia dónde vamos en el futuro, ¿no? Bueno, lo remarcable, entonces, yo diría ahora en el siglo XXI, es que esta escritura desde los márgenes tenga, sí, público y editores, ¿no? O sea, cosa que previamente no pasaba tanto, no pasaba, vaya. Bueno,
el público, bueno, los medios de comunicación son muy importantes para hacer el público, claro. Y de repente lo que es muy curioso es que en los últimos tiempos se han empezado a abrir puertas que hasta ahora no se habían abierto, no se abrían jamás, y más bien te miraban como con, bueno, como diciendo, ven, este, una hoja, ¿a quién le importa la hoja, no? O sea, el friki, antes también se decía en la lectura, sí. El poeta, el que mira desde un lado donde, que no es rentable económicamente, que es lo que estás diciendo, sí, ahora, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora que estamos recibiendo, pues, por ejemplo, lo que acaba de pasar en el Delta, lo que ha pasado en Australia, toda la COP25 que se ha celebrado en Madrid, ahora empiezan a abrirse algunas puertas porque se entiende, además, y creo que ese es el factor decisivo, que hay que construir, que es muy importante, por un lado, parece que hay más oídos dispuestos a escuchar, y por otro, se entiende la necesidad de construir un relato que sea empático, que sea contagioso y que lleve a que las personas se muevan, a que de repente tú puedas conectar con un caracol, que de repente puedas conectar con eso, con la chinche acuática, y que eso te lleve a hacer un movimiento, una acción que ayude a cambiar alguna cosa de donde vivimos. El relato como parte muy importante de cómo podemos cambiar esto. De repente, cambio climático, el otro día me hacía gracia Greta Thunberg con lo enfadada que está ahora, porque dice, claro, dice, llevamos aquí un año y pico protestando y dando guerra y nadie nos hace caso. Y claro, es que con el Delta del Ebro, el otro día creo que se hicieron públicos los presupuestos dedicados al Delta, ¿no? ¿Qué dice la gente del Delta? Que van a recibir menos dinero del que habían recibido en los presupuestos anteriores. Entonces, tú puedes protestar mucho y puedes decir todo lo que quieras, pero luego cuando se trata de hacer las inversiones, la hoja no se lleva ese dinero. El arroz no se lleva ese dinero, a no ser que sea de monocultivo y muy singular. Bueno, se puede invitar a leer más literatura para hacer presión social. Pero entonces, yo sí que creo, como mínimo, yo creo que las historias que leemos y que nos transmiten, que vemos ahora en las series, nos construyen. Y que a través de relatos poderosos podemos llegar a proyectarnos a una identificación real con algo que nos lleve a actuar. Eso es lo que consigue el relato. Decir cambio climático está bien, pero el cambio climático como concepto global cuesta asimilar, porque dices, vale, ¿por dónde empiezo? Si tú tienes un relato que te diga, mira, esto es una historia, y que de repente, a partir de ahí, tú puedes o identificarte con ella e intentar copiar. Yo empecé copiando muchos estilos de escritores que hasta el quinto libro que escribí no firmé como escritor. Porque no me veía con la potencia de los escritores que a mí me habían gustado y admirado, y no me creía con la licencia como para poner escritor en un libro, ¿no? No pensaba que era capaz todavía de dar eso. Pero una vez puedes dar un relato y tú te identificas con alguien que es capaz de darte esa fuerza, y con su relato, tú vas a actuar. Hoy estamos aquí porque yo un día me creí los libros que leí, las películas que vi, y pensé que había gente que podía defender un modo de vida, podía defender a unos animales o podía defender a unos bosques de la manera en que me lo estaban contando. Si es verdad o no, luego las decepciones han sido importantes en algunas ocasiones, pero luego las alegrías también han sido grandes. Y encontrar compañeros y cómplices en algo como esto, pues es muy bonito, y sobre todo ves que hay muchísimo trabajo por hacer y que el relato tiene una importancia capital en la transformación que podamos llevar a cabo, ¿no? Bueno, realmente es lo que pasa con los animales invisibles, porque vamos a ir avanzando. Aquí, esto, que el protagonismo se da más a la naturaleza que a los personajes. Y el título de Animales Invisibles me confundió durante un momento,
bueno, hizo que aceptara estar aquí, porque pensé, no, sí, debe ir de cuestión, claro, no conocía, ya ha quedado claro, entonces imaginaba yo que podía ir de animales legendarios, mitológicos, y, en fin, un espacio que conozco un poco y que me sentía cómoda, ¿no? Y después me he dado cuenta que exactamente no, pero un poquito sí. A ver, claro que hay una parte en estos animales invisibles de la leyenda que llevan esos animales y justamente este sentido que tiene, me ha gustado encontrarlo, ¿no? O sea, aparte de que encuentro que en el estilo, vamos a decir, de este género hay una característica que no se encuentra en otro, que es dar detalles zoológicos, biológicos, sobre animales y situaciones climatológicas, etcétera, ¿no? Sigue habiendo este hilo, vamos a decir, más de imaginario, más propio de la imaginación, que es mantener el vínculo entre esta representación legendaria, simbólica, mitológica a veces, y el sentido que tiene para justamente el ser humano, ¿no? En un primer momento no se ve, pero después se va viendo. Esto ya es una, entiendo tu manera de escribir también, más así punteada, ¿no? Diríamos, y van apareciendo momentos, y bueno, ya está. Entonces, en este libro de los animales invisibles se empieza por, pues por un ave, justamente, ¿no? Y el pico zapato. El pico zapato, y después viene la barrera de coral como animal, que a veces se confunde como vegetal, ¿no? Pero no, es como animal. Después del yeti, esta historia que has explicado. Bueno, y yo pensé, a ver, invisibles, invisibles, vale, para el yeti quizás sí que no se ha visto, pero los otros no. Es más que están invisibilizados, es más que están silenciados, ¿vale? Así todo, creo que el adjetivo invisible es correcto en el sentido que lo comenté con un médico que fui a ver el otro día. Digo, si estoy leyendo este libro que habla de esto, ¿no? Me dice, ah, yo acabo de ver animales invisibles. Hombre, fue un choque porque, claro, yo no me esperaba esta respuesta. Y me dice, sí, he ido a hacer buceo a la Polinesia y he visto los animales invisibles. Digo, pues justo, este señor lo ha entendido la mar de bien. Debe ser un problema mío el no acabar de entenderlo del todo. Ahora ya sí, ¿eh? Pero en aquel momento me sorprendió que él, o sea, bien encontrado el título porque la gente lo entiende perfectamente, ¿no? Otra cosa es que, claro, yo pues estoy más, estaba, vaya, más orientada hacia esos animales mitológicos y tal, y no veía lo de los invisibles. Pero me gusta que igualmente se entienda que con animales invisibles estén estos, los silenciados. Y silenciados, es interesante preguntarse por qué, o sea, porque ya no se hablan de estas leyendas, porque no se quiere hablar de esas leyendas. O sea, aquí hay diferentes posibilidades, ¿no? Algo así como niveles, ¿no? De razones para silenciar estos animales. A veces también apuntas de que hay algún animal que justamente tampoco quiere que se hable de él, ¿no? Que son esos naturales, son que se esconden, ¿no? Ellos mismos también existen, ¿no? Que quieren pasar desapercibidos. Por lo tanto, todos estos sí que son invisibles. Sí, la invisibilidad en realidad es una excusa casi, un hilo conductor para hablar de mucho más. Es un poco sí. Lo que comentábamos antes, ¿no? Hay un libro, antes comentaba que Sylvain Tesson ha ido a buscar al leopardo de las nieves y va a publicar un libro, pero hay un libro anterior de Peter Matthiessen que es también El leopardo de las nieves. Entonces, él con ese libro ganó el Premio Nacional de Estados Unidos de no ficción. Años más tarde, ganó el mismo premio en ficción con País de sombras. Y mucha gente se preguntó, ¿pero cómo es posible que este hombre, que no había escrito novela de esta manera, de esta magnitud, haya podido escribir un libro tan bueno, ¿no? Entonces, claro, tú lo que dices, me dices, no, es que precisamente venía de la no ficción, de buscar al leopardo de las nieves, y había desarrollado una mirada que le ayudaba a
discernir el sustantivo, conocía el sustantivo, porque lo había tocado, porque había estado ahí. Y luego, y había entendido a unas sociedades que, aunque fueran lejanas, no solamente con El leopardo en las nieves, escribió otros libros también de viajes, mirando siempre mucho a la naturaleza, había entendido los mecanismos que mueven al mundo, si queréis, ¿no? Y entonces había conseguido una novela que había situado, eso sí, en un territorio de Estados Unidos, pero eran unas marismas, y a partir de ahí había desarrollado un libro que es maravilloso. Y es el único escritor que ha ganado en ficción y en no ficción el Premio Nacional de Estados Unidos. Es alguien que de repente, eso, estás por ir a buscar a un animal invisible como era el leopardo de las nieves, que se vuelve sin verlo. Con una expedición que es famosa porque él se va con un científico que es George Saller, y George Saller sí que lo llega a ver, pero él no llega a verlo, porque él va con otra historia en su cabeza, ¿no? Lo de los animales invisibles entronca con eso y con el ¿para qué sirven las aves?, de Antonio Sandoval. Es decir, llevas aquí mucho tiempo escribiendo sobre viajes, pero tú, claro, sobre todo también quieres tener un interlocutor, quieres que haya un lector que recibe eso que tú estás intentando transmitir y explicar, ¿no? ¿Cómo conseguirlo? Con el Pico Zapato, en Uganda, saltó como la primera chispa de ir a un parque nacional, ver que cuando entraba en la caseta de los rangers, allí había jirafas, leones, tal, pero los pósters que estaban en la caseta eran de un pájaro con un pico así enorme, muy serio, casi como dinosaurico, y que nadie de allí había visto, y era el Pico Zapato. Y entonces dije, a ver, o sea, ¿por qué de repente el animal que más interesa a la gente que está trabajando en un parque nacional que tiene leones, jirafas, hipopótamos, elefantes, de repente es justo el que no ven? Y entonces ahí encontré una fórmula para poder hablar de viajes y poder hablar de paisaje y poder hablar de entorno, también humano, a través de ese hilo argumental. Por decirlo de otro modo, y tirándonos al monocultivo, encontré qué es lo que ocurre en el género negro, qué es lo que hace que tantísima gente vaya detrás, o sea, que le interese el muerto. Digamos que encontré el muerto. Mi muerto fue el animal invisible. Tengo un muerto, vamos a ver dónde está. Tú vas a entrar en la historia, no vas a saber si encuentras a ese animal o no, pero tú vas a seguir todo el tiempo a ver hasta dónde te lleva ese animal. Y ese animal te va a llevar, por ejemplo, en Nueva Zelanda con el Moa, a historias que te radiografían cómo es esa sociedad. Siguiendo al Moa, que fue un pájaro sin alas, sería como un kiwi gigante de hasta 3 metros y medio, tú descubres que hace 4 siglos lo eliminaron los maoríes, porque se lo comían. El Moa entra dentro de lo que es la iconosfera neozelandesa con una presunta mucha fuerza cuando se convierte en símbolo del equipo de los All Blacks, del equipo de rugby neozelandés. El escudo es un moa, aparece un moa allí. Pero de repente se dan cuenta de que el moa no tiene la fiereza del kiwi y además desapareció porque se lo comieron. Era un pollo, los maoríes lo cazaban, se lo comían y el moa deja de ser ese animal como aquello con el que sentirse, digamos, corajudos, valientes, fuertes, ¿no? De tal manera que lo sustituyen por el kiwi, que es más pequeño, pero ha sobrevivido. Pero matón. Y cuando hablas con los maoríes, ni siquiera se tatúan moas. El moa no simplemente era comida. No, es como si ahora pasara el tiempo y nosotros nos tatuaríamos a una oveja, por ejemplo. Luego hablaremos de ovejas. Sí, sí. Pues una oveja, pues, ¿qué tiene la oveja? Como de entrada no tiene, para la mayoría de la gente, no tiene nada como muy simbólico, ¿no? Y entonces lo borraron. ¿Qué fue lo que ocurre? Que entonces cuando llegan los jóvenes neozelandeses descendientes de colonos que vienen de Inglaterra, la mayoría, ¿no?, del Reino Unido, los chavales dicen, miren a sus padres y dicen, pero vosotros me estáis todo el tiempo hablando de lo que pasa en Estados Unidos, de lo que pasa en Europa, y yo soy neozelandés. De tal manera que cuando ven al moa, que fue extinguido por los maoríes, pero que a ellos les interesa como algo que ha existido ahí, se preguntan por qué lo han olvidado. Y de repente
quieren rescatarlo. Y te encuentras con toda una nueva generación, los chavales de casi que menores de 25 años, están rescatando al Moa de un imaginario que los propios maoríes habían borrado, ni siquiera se tatuaban, y que no formaba parte ni de la historia. Costaba mucho encontrar en los libros de historia que alguien hablara del Moa. De repente, un animal que ha sido, en este caso sería extinguido, los invisibles del libro son extinguidos, legendarios o vivos, pero muy difíciles de ver, como sería el leopardo de las nieves o el tigre coreano, por ejemplo, pero están vivos, o el pico zapato. Lo que hacen es introducirte en una realidad social que te habla de paisaje, de animales y de muchos, y también de las personas que se relacionan con ellos. Porque finalmente, claro, naturaleza, ¿qué es? Es ecosistema. Y nosotros formamos parte del ecosistema que conforma la Tierra, ¿no? Por eso nos determina, ¿no? Que te he puesto aquí esta cita, contar el mundo a partir de lo que casi nadie ve y, sin embargo, tanto nos determina. Sí, por esta relación con la naturaleza. Bueno, aquí he puesto esta foto que se ven volar buitres, ¿verdad? Yo no sé si los que miráis con prismáticos aquí estáis mirando esos buitres, pero en fin, el montaje es este. Lo que sí he puesto aquí también esta frase de Gaby Martínez, que es, en otras palabras, existir es ser percibido y dar la respuesta, dice sí. Bueno, es una cuestión filosófica y tampoco es nueva, pero diríamos que el discurso, o sea, la respuesta puede matizarse, pero en este caso no se matiza, es muy categórica. O sea, me interesa saber, este sí es sí ahora, o sea, actualmente es así. ¿Existir es ser percibido? Sí. Si no eres percibido, no existes, ¿no? Uh-huh. Diríamos, es o blanco o negro. Estamos en un sistema absolutamente dualista. No es ser visto. Ser percibido. O sea, correcto, sí. Dios, para quien cree en Dios, normalmente no lo va a ver. Hay gente que sí que lo podrá ver, pero normalmente no lo va a ver, pero lo va a percibir. Si tú no percibes, o sea, es que lo que no se percibe ni siquiera se articula verbalmente. Percibe no necesariamente con un sentido, ¿no? ¿Me estás diciendo? Una percepción es... Y si hablamos de los sentidos, ahora dicen que hay 14 sentidos. Ya. Es que estamos tan por explorar incluso... Vale. Espiritualmente y físicamente, en este caso, biológicamente. Esto sí que nos determina esta historia. Sí. O sea, estamos hablando de una percepción que más que sensitiva es emocional realmente, que es actualmente una cuestión muy, voy a decir, de moda, ¿no? En las medicinas, etcétera. Sí. Vale, percibido emocionalmente, de acuerdo. Bueno, lo dejamos así, con este sí categórico. O eres percibido o no existes, ¿no? Independientemente de lo que nos puedan decir los filósofos sobre lo que es existir. Sobre los prismáticos que permiten ver, ¿querías comentar algo? Porque salen como un elemento importante justamente los prismáticos en algún texto. Bueno, no. Llegar un poco más lejos en esta... Sí, no, fíjate, los prismáticos al final son muy interesantes las sensaciones físicas que tienes incluso con los instrumentos, ¿no? Yo utilizo los prismáticos, pero tampoco con tanta asiduidad. Esto en concreto es de la etapa que paso en Extremadura, pues con los rebaños y siguiendo a muchos animales y tal. La cantidad de tiempo que paso, y eso los que son pajareros lo sabrán como más claro, la cantidad de tiempo que pasas con los prismáticos así, acababa realmente con los brazos como muy cansados, ¿no? Ya esto es como mucho más físico de lo que parece el simple hecho de mantener el prismático así, ¿no? Las agujetas de los prismáticos. Que a la hora de la escritura, quiero decir, hay cosas que parecen sin importancia y que parecen nimias, pero sin embargo te dan el hacer ese movimiento, esa acción que te lleva a un lugar, te permite percibir cosas físicamente que después van a repercutir en cómo las vas a narrar y cómo las vas a contar. Son sustancia pura, ¿no? Son hecho real.
Bueno, he ido avanzando un poco mientras hablabas porque, a ver, este tema yo creo que ya lo hemos tocado, que es efectivamente que estamos ante una literatura comprometida, en el sentido que está comprometida con estas cuestiones ecológicas, lo has dicho Tamara antes, lo hemos comentado ahora aquí, pues esto es un ejemplo, ¿no? En la introducción creo que está de los animales invisibles, el 84% de las razas autos están en peligro de extinción. Mientras las banderas ondean, se deja... Bueno, yo creo que hay una implicación que va más allá de solo indicar un dato, vamos a decir, periodístico y ecológico, ¿no? Es que hay esta consideración después que habla de esta identidad nacional a través de la naturaleza, que digo, bueno, también esto se puede cuestionar, claro, o sea... No, pero claro, pero el matiz es no es nacional, es global, o sea, es planetaria. Precisamente aquí lo que se dice es que todo el mundo, cuando se están ondeando tantas banderas, se está dejando que se mueran las razas ganaderas autóctonas. O sea, que dentro de lo que cabe sería incluso lo más fácil de cuidar, porque son animales domesticados, que forman parte de explotaciones, que si se llevaran con un mínimo de cuidado, podrían, como mínimo, pues llevarse bien. O sea, que fueran animales sanos, que dentro de lo que pueda ser, si aceptamos la ganadería, pues que dentro de la ganadería fuera el mejor tipo de animal posible. Pero no solamente eso, sino que de nuevo volvemos al monocultivo, a la monoganadería sería en este caso, acabamos con todas las que no producen carne o lana con la velocidad, y ya es carne prácticamente, lana poca, excepción de algunos países, Australia, Nueva Zelanda, si no producen con la celeridad que queremos, van a suponer unas pérdidas que no nos van a interesar. En concreto, aquí el caso de las merinas, lo que ocurre es que tienen un problema, que es que tardan una semana más en crecer. Esa semana implica una semana más de piensos, una semana más de o los que las vacunan, vacunaciones o cosas de estas que intentan, bueno, que les inyectan o que las de cuidados en general. Y esa semana más, sumada a otra semana más con la siguiente remesa que tengas que llevar al camión del ganado, supone unas pérdidas que los ganaderos no están en condiciones de asumir. Bueno. Y como no están en condiciones de asumir, acaban con la raza directamente. De hecho, lo de la oveja negra, que ahora bueno, es que sí. Estamos... Sí, perdón, porque hay un condicionamiento, diríamos, de la economía, que esto ya nos lo decía el Jean Giono no al principio. Bueno, o sea, yo creo que aquí he puesto esta pregunta, he puesto las avispas, que sé que es una especie en extinción, en vías de extinción, cada verano nos lo dicen, ¿no? Abejas. Perdón. Abejas. No sé qué he dicho. Sí. Entonces, que las reflexiones ecológicas yo creo que nos llevan a esas novelas, a esos relatos existenciales, ¿no? Uh-huh. Creo que más que ser una pregunta disyuntiva, tenemos que entender que hay un camino, un proceso con esas novelas. Aquí la transición y aquí este libro que antes hemos comentado que justo ahora se va a publicar, ¿no? Que ya existe la portada y por esto pues aquí lo tenéis en avant-première. He añadido aquí que la misma Seix Barral lo pone de publicidad uno de los autores españoles más destacados del género, ¿no? Que lo sepáis, que lo tenemos aquí, al Gaby Martínez. Bueno, pues esto. Con estas ovejas negras, aquí el subtítulo se ve que en tierra de pastores. Entonces, es esa experiencia que tú estabas ahora un poco avanzando ya, explicando. Espérate, que esto en principio... me he equivocado. Aquí. ¿Esto hace algo? Bueno, aquí. Hay varios vídeos, este es uno muy curioso para mí, de esa experiencia, que bueno, ya veis las ovejas en el fondo y en primer término veis este desfile de moda, ¿no? Las chicas llevan unos artículos, unos complementos de lana, los pendientes, la bufanda, ya ha acabado esto. Dejaremos las ovejas. Bueno,
Aquí este pobre buscando esposa se llamaba este vídeo. Siempre las tienen así las ovejas tan apretaditas para buscar esposa, es complicado, ¿eh? Bueno, más fácil, más sí. Fácil. O más, bueno, depende, no sé yo. No, aquí era porque las tenían que ir haciendo una selección, las tenían que ir revisando y entonces las acotas en un espacio más pequeño, también. Las vas viendo a cada una y entonces luego las sueltas a que a pueden campo encontrar esposas en otras condiciones, sí. ¿No? Vale, de acuerdo. Lo del desfile, el contraste este entre el desfile y los esquiladores, no sé, esto sí que es interesante decir, a ver. Se nos está hablando de qué manera la sociedad actual integra, vamos a decir, ¿no? Esta naturaleza que se ve a través de esas ovejas, cómo se integra, ¿no? Pues en un desfile de moda. Lo que ocurre aquí, bueno, esto me pareció curiosísimo, un poco sí. Casi de Fellini, ¿no? O de Buñuel, si quieres, sí, sí, así sí. La situación. Esto es la consecuencia de lo que hace Antonio Sandoval con su libro, ¿Para qué sirven las aves? Lo hacen aquí para intentar que la gente venga a ver sus animales, para comprar su lana. Entonces lo que pensaron era que era una combinación, traer a las chicas del pueblo, eran seis chicas, creo que solamente había una que había hecho un desfile una vez y todas las demás eran del pueblo, sí, de allí sí. De Castuera. Habían hecho una selección con las Miss del pueblo y las habían puesto con los esquiladores detrás, mientras iban esquilando, el sonido de las esquiladoras detrás y la música, ya habéis oído, así como tan, para hacer el desfile. Es un intento de atraerlo, pero esto ocurre en un recinto que ha tirado adelante también una escuela de pastores. En la escuela de pastores, cuando preguntábamos cuántos alumnos tenían, nos fueron dando largas todo el tiempo. Cero. O sea, no tenían ni un alumno. Entonces, en una inversión enorme que se había hecho allí para construir algo que atrajera a la gente. Cuando, con el ganadero con el que yo iba, dice, pero es que así no es como vas a conseguir atraer a la gente. Para una escuela de pastores, o sea, tiene que haber gente que quiera ser pastor. Y entonces, ¿cómo se consigue eso? Una respuesta que nos dimos nosotros mismos fue con un relato. Uh-huh. Un niño tiene que querer ser pastor porque alguien le ha estimulado, porque ha visto, porque ha olido, ha estado cerca. Muchos de los niños del pueblo de Castuera, que es un pueblo en Extremadura, que no es tan grande, es un pueblo mediano, casi más mediano pequeño, no tenían trato habitual con las ovejas y los llevaban a la escuela de pastores a ver ovejas. O sea, son situaciones que te cuesta prácticamente creer, pero ese es el país en el que vivimos. Esta semana, no sé si habréis visto las disputas, y es que además yo lo vivo ahora de una manera muy directa, porque precisamente he estado con pastores extremeños. Los ganaderos y agricultores de Extremadura han estado recibiendo tortas de la policía de allí porque iban a reivindicar sus derechos. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay gente que lleva 3 años sin recibir ni una subvención en unos espacios que dices, bueno, no se puede vivir solo de subvenciones, pero es que se ha llegado a un punto en el que hay en algunos lugares un trato de la tierra tan feudal que sí, que es que los que están fuera, y de nuevo vamos a la gente que está al margen de esos sistemas casi feudales, no tienen prácticamente forma de sacar adelante sus explotaciones, y aquí pueden ser agricultura y ganadería. Entonces, cuando vemos esas imágenes en la India, por ejemplo, imágenes y relatos, Vandana Shiva, que es una escritora india, también ecologista, que ha escrito un libro en donde denuncia pues, cómo se está capitalizando lo que os comentaba, pues, las semillas, ¿no? Habla de que en la India hay, creo que últimamente, en un margen muy pequeño de tiempo, ha habido 200.000 suicidios de agricultores indios. El suicidio en España, en la ganadería, ha entrado, o sea, ya forma parte del ecosistema, pero no se dice. Yo ahora mismo estoy hablando habitualmente con personas que están en tratamiento, que han tenido que dejar las explotaciones en manos de amigos, de hijos, porque no pueden soportar la presión de
arruinarse. Se están arruinando. Los porrazos que daban el otro día en Extremadura era por algo, es porque es gente que está en un extremo, está que ya no aguanta más. Pero todo eso no forma parte de... O sea, como Greta Thunberg se quejaba, digamos, y hablamos del Delta, todo eso es noticia en el momento en el que le ponen la cámara delante, pero luego se queda fuera de foco. Y es lo que nos construye, es fundamental. Y por eso, cuando hablo de un cambio de verdad, que es la idea, el título del libro, es porque es un cambio que además, como tienes que ser muy gráfico, volvemos de nuevo a lo mismo que hablamos siempre, de qué manera conseguir que tu mensaje llegue. Yo tuve la inmensa fortuna de encontrarme con una historia que me venía prácticamente dada, que es la de este rebaño. Yo empiezo, y aquí os hago un pequeño spoiler, empiezo con un rebaño, me voy a la tierra de mi madre fue pastora en Extremadura y se vino aquí, se casó con mi padre de L'Hospitalet, y desde entonces se ha quedado a vivir aquí y yo había ido una vez al pueblo de mi madre solamente. Pero con toda esta reflexión teórica, como siempre eso, hay una idea de intentar llevarla a la práctica, me fui a pastorear ovejas allí. Bueno, con el añadido que son ovejas negras. Y aquí esto, está. Yo empecé con ovejas blancas. Este es el spoiler. Empiezo con ovejas blancas. Pero esas ovejas, que aunque están criadas en extensivo, me doy cuenta de que están recibiendo un trato, una cría, que no es del todo la sana. O sea, para acelerar las parideras, les inyectan melatonina y en lugar de tener tres a lo largo de un año y medio, dos años, en lugar de tener una a lo largo de un año y pico, tienen tres. Les cambian los ciclos de sueño, las vacunan con antibióticos. Y aunque es un ganado estupendo, pese a todo, es un muy buen ganadero la persona que está haciendo esto, pero pese a todo, tiene unas prácticas que ha sido absorbido por las dinámicas industriales. Y entonces, casualmente, por absoluta casualidad, conozco a un señor que tiene un rebaño de oveja negra, pero no quiere, le han ofrecido en Arabia Saudí comprarle, que aumente su rebaño para también, porque su lana es muy buena, porque las cría en ecológico, pero él dice que no quiere un rebaño más grande porque si lo hiciera más grande, sus ovejas dejarían de ser ese tipo de ovejas. Y él quiere continuar criándolas bien y que las que él ofrezca sean las mejores ovejas. Y entonces ahí empezamos una amistad real que se mantiene, antes, en la lectura, hemos hecho una asociación, porque lo que vemos es que las ovejas negras, merinas negras, en un momento en el que la mesta, digamos, fue poderosísima en España, como una gran industria, ¿no? Era la que movía el gran comercio de ovejas y había millones por toda España, más millones que ahora. Al principio, muchas de las ovejas, muchas más, eran negras. Pero cuando se descubre que, claro, para teñirlas es mejor la blanca, empiezan un exterminio progresivo y rápido de las negras porque se pueden comercializar mejor las blancas. Y entonces las negras quedan como un resto, algo marginal. De nuevo, nos vamos siempre, si veis, o sea, es que es una inclinación que siempre te lleva hacia el mismo lado. Y dices, pero es que ahí está lo interesante. El señor que además hace suyo el espíritu de la oveja negra y dice, no, yo voy a criarla en ecológico y voy a defender este espacio. Y aquí las tenemos. Mm. Hemos hecho una asociación porque yo me di cuenta que el arte, la cultura, digamos que la naturaleza y la cultura son las dos Marías del mundo actual. O sea, ahí, si bueno, tú piensas en dinero, ahí no hay. O sea, olvídate, no tienes que ir. Y pensamos en hacer algo para que una asociación para intentar incentivar cultura y naturaleza. Y estamos ahora mismo llevándola adelante y vamos a presentar el libro juntos allí y bueno, vamos a hacer cosas así que sean como mínimo bonitas, ¿no? Bueno, acabamos la parte esta de las ovejas con esta niña tan espabilada que abre aquí la verja
8 años. Mira, sí, sí. María. Y bueno, a mí me admira que capaz de hacer dos cosas a la vez con esta bolsa grande que lleva entre las piernas de aquí para abrir la verja y a fijaros al final aquí, sacudiéndola porque seguro que no había acabado el trabajo que había empezado con la bolsa, ¿no? O sea, una niña especialmente espabilada en este entorno tan natural en el que participa ella activamente, entiendo, ¿no? Y aquí vuelve a ser con sus padres, ¿serán? Con su madre, que se fue a estudiar ingeniería, algún tipo de ingeniería a Madrid, y decide que esa vida no le va y que se quiere volver a su casa, y entonces se va a su tierra y se queda en la explotación, y ahora es una de las pocas pastoras que quedan que hay en Extremadura, porque aquí entramos también con la cuestión del género, ya. Ser pastora en Extremadura es un poco más difícil todavía, ¿no? Ellos son otra familia de vanguardia y son muy amigos del ganadero de oveja negra, que ellos hacen auténtica vanguardia dentro de lo que es la ganadería. Claro. Tú hablas con ellos y su discurso es absolutamente sofisticado. Casi parece una paradoja, ¿no? Es decir, de pastor como vanguardia, sí. Entonces nos encontramos con otra cosa que esto es un poco, incluso para situarnos políticamente, es que al final también acabamos hablando de eso. Es algo que es que además este tipo de momentos quiero aprovecharlos para comunicar la idea. Cuando conocí a Miguel, que es como se llama el ganadero, él decía, claro, tiene un rebaño tan simbólico que siempre que hay alguna historia viene la televisión y le ponen allí las cámaras y le preguntan, oiga, ¿y usted cómo cría y tal, no sé qué? Bueno, y él sale. Y como además tiene un discurso muy bien hilado y sabe muy bien lo que dice, es alguien interesante. Lo que ocurrió con Miguel es que me dice, cada vez que salgo por la televisión, me viene una inspección a la granja. Este año que ha pasado, que su buen trabajo ha hecho que no solamente salga en la tele, sino que le han dado el Premio Nacional por defensa de la ganadería ecológica. ¿Qué ha pasado? Que a los dos días tenía una inspección en la finca. Pero no había salido solo en la televisión. Había ganado un premio nacional. ¿Qué ha pasado? Un periódico pone en portada una notificación de la Guardia Civil que ha entrado en su finca y dice que ha encontrado 60 ovejas muertas y se le acusa por maltrato animal. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el atestado es una denuncia anónima, una noticia sin firmar por ningún periodista, y cuando lee el atestado de la Guardia Civil, no hay un número de ovejas. O sea, el periodista ha puesto 60 como podía haber puesto 300. Y ahora tiene que enfrentar un juicio por esta situación. Este es el país. Y esto es la gente que intenta defender la naturaleza, los espacios, digamos, donde se puede respirar algo fresco, a lo que se tiene que enfrentar. El otro día, pegándoles porrazos. Claro. O sea, cuando hablamos de ovejas negras, y aquí al principio veíais en la portada, había dos ovejas, una madre con su cría, blancas, y detrás muchas ovejas negras. Y lo de un cambio de verdad viene por ahí. A ver si va a resultar que las buenas eran las negras. O sea, siempre nos han estado vendiendo, y volvemos al relato, nos han estado vendiendo un relato de que la oveja negra es la que hay que desechar, que sí. Es la mala. De hecho, hay rebaños que ponen pones a las ovejas negras, esto se hace en Aragón, porque dicen que para que ahuyente las tormentas, o sea, porque si viene un rayo... ya está chamuscada. Tendrás a la brasa, oveja a la brasa detrás. Bueno, mira, entonces... perdona, ¿ya está? ¿O... Sí, sí, no, sí, era eso, no, sí. Es que ya estamos, nada, sí. Esto, he puesto estos elementos para concluir aquí. Este es Miguel. Que sí me parecía, por eso sí. Lo he pasado.
Y este título de Supermanzanas, que es un nuevo proyecto que me ha llevado a mí también a unas confusiones terribles, porque se tradujo en algún documento de la Pompeu Fabra como Superpomas y me lié, que no queráis saber cómo me lié. Pero al final ya se ha puesto todo en su sitio. Y nada, para que sepáis que está ahora Gaby Martínez en este nuevo proyecto también aquí en Barcelona, ¿no? Porque, claro, lo de las superillas sería la traducción, lo de las supermanzanas. Que quede claro, ¿eh? Es un proyecto que además empieza casi siempre de la misma manera. Aquí a lo que se enfrenta este proyecto es al emporio del automóvil. Entonces, es muy difícil cambiar hábitos. ¿Qué es lo que ocurre? Recordaréis que hace 4 años, cuando se hizo la del Poblenou, hubo como muchas polémicas con las supermanzanas, siempre con las supermanzanas. Bueno, las supermanzanas ahora están absolutamente aceptadas y disfrutadas por la gente de Poblenou, cosa que eso no sale ahora en las noticias. No sé, pero no solamente así, sino que cuando se ha llevado a San Antoni, el vecindario de San Antoni lo ha aceptado también de muy buen grado. Es un proceso que además su creador, es que ahora estoy trabajando en un libro a propósito de supermanzanas, de cómo no solamente es la naturaleza, es el ecosistema, digamos, rural, sino también es el urbano y cómo esa naturaleza nos afecta a todo y cómo podemos potenciar el verde y los animales, los corredores ecológicos dentro de lo que es la ciudad, ¿no? Pero sobre todo eso, o sea, lo que dice el creador, el que ideó la versión de Supermanzanas que estamos desarrollando ahora, ¿no? Él dice, claro, que lo que hay que hacer es ir a los vecinos. Y el primer paso es, tuve a hablar con los vecinos que les están poniendo una supermanzana, luego ve a hablar con los que están viviendo en una supermanzana y luego con los que, lo he dicho mal, bueno, que empieces preguntando a los que les están poniendo las supermanzanas y acabes preguntándole a los que llevan ya 10 años viviendo en una supermanzana. Mm. Y entonces ahí tendrás verdaderamente el recorrido de qué es lo que significa vivir en un espacio como ese. Igualmente, hay una frase que me gusta para entender esta importancia de este espacio público, es esto que dice, lo que nos hace ser ciudadanos es vivir en este espacio público, disfrutar de este espacio público, ¿no? Uh-huh. Y creo que esto es lo que permite también esas supermanzanas, disfrutar del espacio público. Yo nada, he puesto aquí esta última frase para un poco resumir, que lo invisible abunda, vive, aunque a veces sea en forma de relato, pero sin duda vive y está cargado de futuro. Yo creo que esto es lo que nos lleva a entender que esta literatura también está cargada de futuro y que es un nuevo género, un cambio de paradigma a lo mejor en la literatura que actualmente en el siglo XXI se da, ¿no?, con esta presencia de lo real, etcétera, y que necesitaba tener una nueva etiqueta, ¿no? Porque también lo que se describe es la situación contemporánea realmente, ¿no? Para que exista. Y existe y se percibe, oye. Se perciba y se existe. Muy bien. Muchas gracias. Ahora, en forma de conclusión, una muy breve pregunta, porque ser escritor, es decir, literatura de viaje, no solo supone que hay una persona de talento. Me ha hecho gracia porque cuando poníamos para Gaby periodista y escritor, 3 veces me dijo, quítalo del periodista, ¿no? Por lo que has contado y te entiendo perfectamente. Es decir, tener talento para escribir, pero también una experiencia personal y una mirada humanista. Yo creo que esto es necesario y esto se ve siempre en los libros de literatura de viajes, ¿no? Kapuscinski, también tus libros. Entonces me interesa, para concluir, si puedes decirnos cuál ha sido tu más impactante experiencia. Y es decir, y la responsabilidad no solo en el sentido del viaje iniciático, sino allá donde tú te sentías responsable de cómo vas a escribir y de qué manera vas a transmitir esto para que los lectores lo puedan leer. Con que tenga que ver con viaje, bueno, escribir es una experiencia. ¿Es un viaje? Es un viaje. O sea, hay un componente en el que la ética es fundamental. Tú ahí no solamente vas a contar una historia, además, si es de viaje o tiene que ver con historias reales, relacionando con personas que tienen historias de verdad. Y tienes que ser muy cuidadoso con ese tema. Cuando me fui a Pakistán, al Hindu Kush, a la zona donde se había visto por última vez con vida Osama Bin Laden,
Luego dijeron los estadounidenses que lo habían asesinado, pero allí ya se decía que estaba muerto antes de que, de hecho, nadie había visto el cuerpo de Bin Laden. Y yo fui cuando estaba viendo una contraofensiva contra los talibanes y me fui con el encargo de la familia de poner la lápida en el cuerpo de la persona asesinada a la que yo estaba investigando. Entonces, claro, en esa investigación, que en Animales Invisibles aparece un comentario a propósito, yo me metí porque fui a buscar a un zoólogo autodidacta que se había ido a buscar al Yeti, al Hindu Kush. Una historia, de nuevo, como muy rara, que sin embargo ayudaba a explicar por qué surgen los movimientos radicales, por ejemplo, en una banlieue de Valence, en Francia, y por qué la gente vota a Le Pen en Francia y por qué otra gente pues de repente se hace talibán en Pakistán. Mientras todo eso estaba alrededor de la historia de este zoólogo que se había ido al Hindu Kush, a la naturaleza, a llevar la vida con la que él había soñado, la vida que él quería llevar. Ahí se mezclaron muchos temas y ahí, digamos, que me jugué la vida porque la última noche, o sea, la paso en una habitación con después, esto necesitaría como un desarrollo como mucho más largo, la última noche la paso en una habitación con un colchón contra una ventana, otro contra la puerta y yo con un cuchillo diciendo como entren aquí, pues básicamente me lo clavo yo, porque llegué a pensar que iban a venir a por mí los talibanes y cuando volví 3 días después a Barcelona tenía un mensaje que me habían enviado desde allí que 12 personas habían bajado de las montañas, habían secuestrado al griego con el único otro europeo con el que yo no conseguía hablar en las montañas. Se lo habían llevado y estaban pidiendo la liberación de 3 líderes talibanes y 2 millones de rescate para devolver al griego, ¿no? Entonces ahí yo tuve, o sea, hubo como momento complicado, me preguntabas, fue una vez en la que temí por mi vida de tal manera que me transformó mentalmente, como Truman Capote dijo que le había transformado a sangre fría. Después de ese viaje me separé de mi mujer con la que llevaba 18 años viviendo, empecé a vivir de una manera diferente. Fue una transformación real de eso que piensas, cómo la literatura te lleva a lugares que te afectan de una manera que cambian, que transforman tu vida de una manera real, algo con lo que sueñas, luego padeces y finalmente os diría que te alegra de que lo que una vez fue una idea de cómo podía construirse tu mundo se haya llegado a materializar, aunque no lo volveré a hacer nunca más, no volveré a poner, creo yo, mi vida en peligro de esa manera, pero así. Y luego, por otro lado, el pacto que tuve que hacer con la familia de la persona a la que investigaba de hablar de temas que iban a ser muy dolorosos de la manera más respetuosa posible, porque si no, no habría sido no hubiéramos podido llevarlo adelante. De hecho, ellos habían rechazado ya, estuvieron 6 años rechazando a escritores y directores de cine que básicamente lo que tampoco hicieron fue llevar hasta el final el proyecto, pero era un proyecto que implicaba correr riesgo, ¿no? O sea, eso era así. Eso formó parte de un momento de mi vida febril en el que yo quería responder a muchas preguntas y que de alguna manera aparece en Animales Invisibles, me da respuestas que luego me llevan a actuar políticamente, pero desde un ángulo que no es el de la tribuna que nos están enseñando todo el tiempo, sino que en este caso sería desde conceptos que no existen, pero que van a, de alguna manera, entrar en las cabezas actuales, ¿no? Pues muchísimas gracias. Ha durado un poco más. Gracias, nos disculpamos. Sí. Hemos empezado también un poquito más tarde. Muchas gracias, Helen, por esta maravillosa velada y Gaby Martínez. A partir de la semana que viene tendremos en el Abacus, que cierra a las 7, los libros de Gaby. Lamentablemente para hoy no los hemos tenido, pero tampoco lo había anunciado. Así que aquí hay una librería Abacus, un poco antes de venir aquí.
Seguiremos bueno, leyendo sobre estas cosas y la semana que viene los diálogos de algún modo también están conectados. Vamos a hablar de las fronteras del siglo XXI. Esto sí, el próximo diálogo con Matthew Carr, escritor y historiador. Y nuestro profesor también del Departamento de Humanidades, Tony Luna, será en inglés. Así que bienvenidos. Muchas gracias a todos una vez más y buena nit. Gracias. Gracias. Muchas gracias.